chica, sou chica da Silva. Sou chica escrava, sou chica rainha. Sou anjo barroco. Gerais, a mais linda estrela do Tijuca, princesa, me chame de alteza, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. ¿Cuál es la idea de Chica? No se la puedo decir. Elvira, ¿por qué me trata así? Diablos, porque su merced se lo merece. Vamos a dormir. Vamos, duerma. Duerma porque yo debo pensar, José María. Yo necesito pensar. Ay, la cabeza me está hirviendo, Dios mío. Perdone, pues, Sansei. Yo pensé que todos estaban durmiendo. A mí me gusta bañarme en la noche porque la ropa que su lacayo es muy calurosa, señora. No, no importa. Tan solo iba a tomar agua. Ya conocía su hábito de bañarse tarde en la noche, pero lo olvidé. Bien, después lléveme la jarra llena al cuarto, ¿sí? Sí, señora. Martín, no podemos continuar de esta manera. Lo sé. Estamos acorralados, pero ¿qué propone su merced? No solo me preocupa el riesgo de verlo preso, Martín, sino nuestro hijo. Si nos quedamos tanto tiempo en el pueblo, fue porque vuestra merced y yo queríamos recuperarlo. Sin embargo, los dos viviendo aquí en la posada, no tendremos la oportunidad de verlo. María Dolores, su madre ha de convencerse. Ella no se convencerá nunca, Martín, porque ahora quiere cumplir el deseo de mi padre de cualquier manera. Entonces diga la idea que tiene en mente. ¿Por qué le cuesta tanto decírmelo, mi amor? Martín, cuando lo diga, yo quiero que vuestra merced no se exalte. Mi amor, sí. Lo pensé mucho y no veo otro camino para que seamos felices algún día. Yo creo que debemos separarnos. ¿Qué dice? Mi amor, si fingimos que estamos separados, tal vez mi madre me acepte de nuevo en casa y podré estar con nuestro hijo. Ella no debe dejarme en la calle. María Dolores, yo no soportaría vivir sin su merced. Mi amor, no, nosotros nos encontraremos, pero secretamente. Yo sabré dónde está vuestra merced y vuestra merced sabrá de mí. Y cuando termine la pesadilla de la muerte de mi padre, tal vez el obispo permita que nos casemos por la iglesia como manda la ley. No, yo prefiero luchar al lado de su merced. Mi amor, vuestra merced no conoce a mi madre como yo. Ella es inflexible. Si llega a descubrir que estamos ganando, ella ha de esconder a mi hijo, a nuestro hijo, con nuestros parientes poderosos y nunca volveremos a verlo. María Dolores, yo reconozco que su plan tiene una razón de ser. Pero piénselo bien, su merced estará siendo vigilada. Mi amor, con el tiempo mi madre reducirá la vigilancia y confiará en mí. Pero es necesario que vuestra merced me repudie en público. ¿Qué? Después de tanto tiempo juntos, es necesario que vuestra merced pelee conmigo delante de todo el pueblo, me expulse de su vida, para que me arroje llorando a los pies de mi madre arrepentida. Yo no puedo hacer eso, no puedo. Es la única manera de recuperar a nuestro hijo. A
Además, Martín. ¿Además qué, María Dolores? Además, si nosotros estamos separados, todos pensarán que nos odiamos. Y cuando diga que aquel día vuestra merced estaba conmigo, todos me creerán. Mi amor. Yo podría ayudar a su salvación. ¿Lo entiende? Es muy doloroso lo que me pide su merced. Pero es necesario. Yo quiero que vuestra merced me pegue en plena calle. Es necesario, mi amor. Entonces hoy tendremos nuestra última noche de amor. Señor Jacobino, lo llamé porque los hechos me llevan a estar de acuerdo con vuestra merced. El capataz que fue a buscar al muchacho que tenía como evidencia en contra de don Martín, fue atacado. Y el muchacho desapareció. ¡Diablos! Eso quiere decir que hay más gente metida en la muerte del capitán mayor de lo que pensaba. Sí, ha de ser gente peligrosa. Gente que me vigila para saber lo que intento hacer. Ahora sí tengo miedo. Retírese. Sin contar con las pérdidas, cojeando por el disparo que recibió, ese capataz ya no me sirve. Señora Cielo, yo tengo maneras de ayudar a vuestra merced a conservar toda la fortuna que sé que tiene escondida dentro de esta casa. Y también le entrego la parte que yo tengo. ¿Cómo es su obligación, no, señor Jacobino? Pero yo tengo un precio. Y vuestra merced sabe cuál es. Yo quiero a una de sus hijas en matrimonio. Yo también le he dicho mis condiciones. Su merced ha de dejar la taberna y vestirse de otra manera. Claro, pero ya yo dije que quiero hacerlo. Yo no he de vivir como un pobre diablo toda la vida. Entonces estoy de acuerdo. Pero mantendremos el acuerdo en secreto. Y su merced se casará con una de mis hijas. ¿La señorita Isabel? Puede ser. Ya está llegando a la edad y no quiero que se pierda como la hermana. Es realmente una pena, porque María Dolores es muy bonita. Sí. Si no fuera por don Martín, sería con ella con quien se casaría. Señor Jacobino, yo creo que estamos haciendo un buen negocio. Entre. Señor Conde, vine a ver si todo estaba a su gusto. Vuestra casa está repleta de comodidades, señor comendador. En verdad, su llegada al pueblo ha sido providencial. Hay algo muy especial que quiero pedirle y que solo podría pedir a un hombre de vuestra posición en quien puedo tener total confianza. Diga de qué se trata. No le dirá a nadie, espero, el favor que he de pedirle. Señor comendador, un noble se conoce por la palabra que da y la que sabe honrar. Quiero que su merced se lleve a mi hijo lejos del Tiyuco. ¿Qué me pide, señor comendador? Me escuchó muy bien, señor conde. Sé que volverá muy pronto a San Sebastián de Río de Janeiro. Quiero que se lleve a mi hijo para que mi hermana lo críe como noble que es. ¿Su merced renuncia a su propio hijo? Aquí en el Tiyuco, por más diamantes que pueda tener, siempre será el hijo del comendador y su concubina. Por un lado recibirá honores y por el otro será blanco de toda la envidia que sienten por Chica. Es cierto, vivirá en esta corte, en este paraíso que Chica creó para mí. Pero será correcto, señor conde, será correcto para un niño crecer imaginando que el mundo es tan solo esto. Entiendo vuestra preocupación. Ya escribí a mi hermana, quien aceptó recibirlo. Pero ¿cómo hará para que me lleve al niño? Chica no lo permitirá. Yo me encargaré de eso, señor. Su merced se llevará a mi hijo. Está decidido.
Ay, querido abuelo, pensé que no volvería a verlo nunca más. Ah, la señora chica tiene ideas originales. Quiso que tomáramos la primera comida del día junto al barco, tomando el fresco. ¿De qué sirve tener un barco si no se puede disfrutar, verdad, señor conde? Sí, sí, su merced tiene razón. Solo que no me resigno que haya dejado la posada. Y después que yo partí, su merced y su mujer están más felices. ¿Qué? Él quiere saber si su merced funcionó en la cama con Elvira o no. Estamos en camino. Esto no es una carretera para estar en camino. Fue una forma de decir. ¿Y su merced está galopando o andando en litera? Bien, tal vez en litera. Ay, es inútil. Tendré que casarme de nuevo, si no, nunca tendré herederos. Todo este viaje para encontrarlo parece haber sido inútil. Yo no pienso así. Entonces diga, chica, ¿qué debo hacer? Lacayo Paulo. ¿Paulo? Ayúdeme a apretar el corsé. Vamos. Creo que Paulina salió. Creo que la señorita Paulina salió a la bodega. Pues entonces venga. Ayúdeme. Venga. Su merced tiene manos fuertes. Gracias a Dios, sí la tengo, señora. Apuesto que con las dos manos entrelazadas, su merced sería capaz de abarcar mi cintura. No estoy seguro. Vamos, inténtelo. Tengo curiosidad. Ay, vaya. Su merced es realmente fuerte. Le agradezco mucho el elogio. Pero mejor me voy. Yo voy a encontrarme con mi amo que me hace necesitar. No se preocupe. Pues cuando Shika mandó el mensaje de la invitación, yo pedí que se quedase para ayudar en lo que fuese necesario. Sí, señora, pero yo me voy. Estoy abajo por si me necesita. Entonces dígame, ¿qué debo hacer? El secreto entre Elvira y yo. Si su merced no me explica, nada ocurrirá. Veremos. Señora chica, yo solo digo que si su merced consigue lo imposible, seré su eterno deudor. Le agradezco mucho sus palabras. Su merced todavía no sabe lo que significa, pero sepa desde ahora que significa mucho. Ahora el misterioso es su merced. ¿Todavía insiste en esa locura? Pero es necesario que todos vean que nos separamos, Martín. Pégueme por nuestro hijo, pégueme. Pégueme. ¡Mártese, lo odio! ¡Mártese! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Mártese! ¡Mártese! ¡Martín, vuestra merced está fuera de sí! ¡Salga de aquí! ¡Salga, yo lo odio! Todavía pienso que esto es una locura. ¡Salga! ¡Salga de aquí! ¡Salga! Por favor, ¡es un loco! Por favor.
por favor, hija. Por favor, por favor. ¿Pero qué es esto? Don Martín, vuestra merced ha de estar fuera de sí. No, padre. Yo he sufrido mucho por esa mujer. Yo soy quien sufre mucho por vuestra merced. ¡Salga de aquí! ¡Salga! ¡Yo lo odio! ¡Él es un loco! ¡Salga de aquí! ¡Salga! No quiero volver a verla. Yo soy quien nunca más quiere verlo. ¡Él es un loco! ¡Es un loco! ¡Salga! ¡Salga! Martín abofeteó a María Dolores en plena calle. Yo nunca pensé que eso pudiera ocurrir. Pobrecita María Dolores. Pues para mí no es más que un castigo. María Dolores bien que se lo merece. Después de todo lo que hizo contra nuestra familia. Es lo que pienso. Ahora está siendo castigada como merece. Yo todavía no puedo creer lo que vieron mis ojos. Padre Aguiar, ¿me puedo confesar? Sí, venga, vamos, hija mía, vamos. Gracias. Padre, yo no podría mentirle a vuestra merced. Pero es que no esperaba que fuera la primera persona que me encontrara en el momento de la discusión. Ah, entonces vuestras mercedes inventaron esa pelea. Yo debía haberlo sospechado. Pero como su merced sabe, es secreto de confesión. Padre, necesito ser aceptada nuevamente en la casa de mi madre. María Dolores, ¿tienes idea de las humillaciones, de las injurias que sufriréis en la casa de vuestra madre? Yo lo sé. No ha de ser fácil, padre. Pero Martín y yo estamos sufriendo mucho mientras que nuestro hijo crece lejos de nosotros. Y ahora con la muerte de mi padre, ya supe que mi madre quiere dejar el pueblo cuando el comendador se lo permita. Si ella parte, padre, nunca volveré a ver a mi hijo, pues nuestros parientes de Villarrica siempre estarán al lado de ella. Para ellos yo no soy más que una perdida. Vos sabéis que muchos sospechan que fue don Martín quien mató a vuestro padre. Pero yo sé que no fue él, padre. Yo lo sé. Ay, yo sé que el amor os da la certeza. Y aún así pretendéis estar lejos de él cuando está a punto de ser arrestado. Martín y yo sufrimos tanto, tanto, que somos capaces de soportar cualquier cosa. Y además, padre, no creerán en mí si declaro a favor de él estando a su lado. Pero separados, actuando como si hubiera un abismo entre nosotros, tal vez puedan creerme. Ay, María Dolores, cómo me gustaría poder evitar todo vuestro sufrimiento. Padre, solamente ayúdeme a que mi madre me reciba en casa. Por la gracia de Dios, es lo único que pido. Listo, ahora ya sabemos todo. Nada mejor que enviar a una esclava para conocer las intrigas locales. Es mejor que salir a la ventana cuando hay una riña. Si la esclava no hubiera visto el final de la riña, yo no lo creería. Figúrense, Martín pegándole a María Dolores en plena luz del día. Para que vea cómo acaban los que se unen en el pecado. Acaban luchando entre sí. Bien, si soy sincera, yo siento un poco de pena, un poco de lástima. Los dos parecían amarse mucho. Últimamente he reflexionado mucho sobre las diversas clases de amor. El amor de Dios, el amor a los hombres, el amor entre un hombre y una mujer. En el amor yo creo que existe una belleza inalcanzable para quien no ama. Vos poseéis sentimientos delicados, señorita Violante. Y es de esos sentimientos que deseo hablaros. Y vos también, señora Micaela. ¿De mis sentimientos? No son exactamente los vuestros. Aunque si yo tuviera un hijo, tendría el mayor placer de veros unida a él por el resto de vuestras existencias. Es por vuestros hermanos, el señor Santiago y el señor Luis Felipe. ¿Santiago y Luis Felipe? ¿Olvidáis que todavía poseo una hija soltera, María Gracia, con unos ojos hermosos y todas las cualidades que se le piden a una mujer? Me imaginé que vos, con dos hermanos, en la edad de casarse. En fin, nosotras como mujeres que somos, podemos planear ese matrimonio. Mi querida Gracia y el señor Luis Felipe. Se me resbaló. Señora Giomar, tal vez olvide que el señor Luis Felipe tiene una novia en Portugal. Pero yo no sé cómo está ese noviazgo. Me he dado cuenta de que casi nunca se escriben. Ah,
Todavía queda Santiago. Tiene una bonita figura. Su merced, señora Giomar, no sabe el honor que nos da el traer tal noticia, tal idea a esta casa. Tan solo espere que yo hable con mi padre, con mis hermanos sobre ese asunto. Naturalmente, este tema quedará entre nosotras. Debido a la reputación de mi niña, no quiero parecer que la estoy ofreciendo como si no fuera nada. Entonces, esperaré la cita de vuestras mercedes. Continuaremos con nuestra trama, ¿no es así? Sin duda alguna. Hasta luego, señorita. Señora. Hasta luego. Dios mío. ¿No le parece una espléndida idea que el señor Luis Felipe se case con la señorita Gracia? Si ella fuera su felicidad, yo sería la primera en aplaudir. Por la salvación de todos, sería mejor que mi hermano Luis Felipe se casase. Señora, tardasteis. Hace horas que os espero. La conversación con la señorita Violante y la señora Micaela estaba tan animada que yo perdí la noción del tiempo. Fue provechosa. Vuestras mercedes están conversando de una manera tan misteriosa. Es muy sencillo, señor Félix. Se trata del matrimonio de nuestra hija Gracia. Me acordé que en la casa del sargento mayor existen dos varones en edad de contraer matrimonio. Pero la señorita Gracia siempre dice que no quiere casarse. Una hija debe obedecer a los padres. Si digo que ella se casa, ella se casará. Y ya está pasando la edad. O se casa pronto o no se casará. Entonces déjenla que se quede soltera si ya quiere. De ninguna manera. Una mujer precisa un hombre que la ampare. Lo que me pide padre es imposible. María Dolores desgració el nombre de nuestra familia. Vivir en concubinato con don Martín después de ser anulado el matrimonio y tal vez no. Estoy segura de que fueron las intrigas causadas por su comportamiento las que produjeron la muerte de mi marido. Señora Cielo, vuestra merced no puede permanecer con el corazón lleno de odio. María Dolores es vuestra hija, es vuestra carne, vuestra sangre. Además, piense, ¿qué será de María Dolores sin padre, sin madre y sin esposo? Solo existe un destino para esa clase de mujer. ¿Quiere ver a su hija arrastrada en el pecado? Piénselo. Al vuestra merced cambiar de pueblo, allá no se conocerá la historia de María Dolores, vuestra hija, como aquí en el Tiyuco. Tal vez conseguirá un esposo para María Dolores. ¿Un marido? ¿Su merced cree que algún hombre se casaría con María Dolores después de todo lo que ocurrió? Tal vez un noble, ¿no? Pero un hombre más sencillo que quiera ingresar a una familia de bien, tal vez. Señores padres, yo creo que me aclararon las ideas. Sí, está decidido. Yo acepto a María Dolores en la casa, siempre que jure obedecerme. Señorita Úrsula. Está loco, señorito Javier. Su merced me asustó al llegar así de repente. Su merced no ha cumplido la palabra que me dio. Su merced quedó en enseñarme el pecado original. Ya sabe suficiente de él. No, santita. No. Hay algo que todavía no aprendí a hacer. Su merced debe enseñarme. ¿Se da cuenta de que quiere condenarnos al infierno? ¿Yo? Sí, todo lo que le pido es una clase práctica sobre el jardín del Edén. Vaya a rezar, señorito Javier, y yo pensaré en cómo salvar su alma. Mejor dicho, encuéntreme en las afueras y yo escucharé todos sus consejos. Madre. Ay, María Dolores. La última vez que llegué aquí, vuestra merced me expulsó. Y la expulsaría nuevamente, si no fuera porque sé que no tiene a dónde ir.
Traté de oír los consejos que el padre me dio. Ana, siéntese. Vuestra merced regresa. No podría ser de otra manera. Pues en la calle nos avergonzará más que aquí adentro. Pero yo exijo. Vuestra merced solo saldrá de casa para ir a la iglesia, acompañada de una mucama y de sus hermanas. Sí, señora. Y nunca, jamás le dirigirá una palabra siquiera a don Martín. Ni una siquiera. Y finalmente, diga. Yo escogeré un novio para su merced y se casará con él. ¿Lo promete? Madre, lo que más deseo es volver a casa. Yo haré lo que vuestra merced mande. Mandaré a la mucama a buscar sus cosas en la posada. Ay, señora cielo, vuestra merced ganó puntos con el Altísimo. Hasta luego. Padre. Hasta luego, padre. Su bendición. Dios la bendiga. Ahora, ¿puedo cargar a mi hijo? No. No quiero que se acerque a él. Hasta que yo esté segura de que vuestra merced se arrepintió de todo lo que hizo. Vea. Vea. Vea cómo está mi chaqueta toda llena de polvo. Su merced no está limpiando mis trajes como debería. Pues, Arce, perdóneme. Ahora mismo voy a sacudir su chaqueta. ¿Sabe, esposo mío, que estaba viendo a ese esclavo? Y la verdad que tiene buena apariencia. Tiene presencia. Rasgos hermosos. ¿Sí? Pues no me había fijado. Si fuera blanco, se vería muy bien en los salones. No está nada mal para ser el lacayo de un conde y una condesa. ¿Qué le está pasando a su merced? ¿A mí? Sí, claro. Vamos. Simplemente no entiendo su súbito interés por Paulo. Él está como siempre fue. Pero no es interés, José María. Tan solo fue un comentario, sin intenciones. Yo todavía no puedo creer lo que ocurrió. Ni yo. Me parecía una pareja tan feliz. Como le he dicho, esposa mía, ciertos matrimonios como el nuestro tienden a ser más felices que los demás. Porque nuestro matrimonio es como un diamante en bruto que está siendo lapidado. Un día le saldrán chispas. Pero mi miedo es que esas chispas nunca provoquen un incendio, mi señor esposo. Su merced siempre habla de una manera tan desagradable. Ay. Señor, ya está limpia. Ayúdeme a ponérmela. ¿Qué está mirando? Solo me estoy vistiendo. Pero no es nada, José María, nada. Tan solo estaba pensando en Chica. Bueno, cuánto honor. Señor José María, tomé una decisión después de pensarlo mucho. Estuve conversando con la señora Chica y ella está segura, a pesar de mis dudas, de que su merced logrará honrar el nombre de nuestra familia. Yo mismo puedo asegurar que sí. No necesito que Chica hable por mí. Es mejor que alguien hable por su merced, porque todo el pueblo parece pensar lo contrario. Con la ayuda de mi fiel amigo, anoche escribí este testamento, del cual su merced tendrá una copia firmada antes de que yo parta. Mi amor, su merced me deja el castillo, la fortuna y el anillo de sello. Este, su merced lo puede usar desde ahora. Está en nuestra familia hace muchas generaciones. Me sirve perfectamente. Yo me siento un noble como todos los otros desfilando en las cortes europeas. Y no leerá el documento hasta el final. ¿Qué dice al final? Bien, déjeme ver. Su merced me lega todo siempre que tenga a partir de un año, comenzando desde hoy, un hijo varón. En caso contrario, la herencia irá a un pariente muy lejano, pero que ya tiene 12 hijos. El mayor será un conde. Un año es poco tiempo.
Un niño tarda 9 meses en nacer. Pues muy bien. Su merced tendrá 3 meses más para continuar intentándolo. Parto en algunos días y esperaré la noticia del nacimiento del niño en San Sebastián de Río de Janeiro. Ahora, perdónenme. Si quiere, comience a intentarlo inmediatamente. Tres meses. ¿Cómo lo voy a conseguir en 3 meses? Vamos, mi señor esposo. La mayoría lo consigue en 3 minutos. Pobre de mí. ¡Qué vida! Soldado Macario. Señor comendador, ¿desea hablar con aquella persona en este momento? Exactamente. Puede pasar. Quiero hablarle sobre la muerte del capitán mayor. No sé qué tengo que ver yo con todo eso. Señora María, la mejor cualidad de un comandante es conocer a sus enemigos. Y desde que Chica regresó a mi casa, su merced ha hecho de todo para enfrentarme. Y sabiendo eso, yo mismo la usé para arrestar a Quiloa. Estoy seguro de que se acuerda de eso. Eso fue traición. Disculparé esas palabras como he venido disculpando otros desaires solo porque es la madre de Chica. Pero escúcheme. Sé que los negros del Quilombo están involucrados en el tráfico de diamantes y que su merced es cómplice de los negros del Quilombo. Pero todos dicen que el capitán mayor fue asesinado por don Martín. Junto al cuerpo había una bolsa de diamantes robados, lo cual prueba lo que yo ya sabía. Que el capitán mayor tenía las manos metidas en el tráfico. Y no solo las manos, sino los pies, la cabeza y el cuerpo entero. Pero es que... ¿Qué, señora María? Nada, es que yo pienso que no iba a ir por la selva con los diamantes. Lo sé. Había otro eslabón en la cadena. ¿Era su merced? Yo no voy a responder a esa pregunta. Soldado Macario. Sí, señor. Arreste a la señora María y que nadie sepa que ella está aquí. Pues así me va a arrestar. A Chica no le gustará. Pero no va a saberlo. Señora María, cuando llamo a alguien a este despacho, hago preguntas. Quiero respuestas y respuestas que su merced no me ha dado. Quiero saber quién más traficaba con los diamantes. Y su merced me lo ha de decir, aunque sea a la fuerza. Pues así no piensa que yo soy la abuela de su hijo. Es lo que más lamento. Puede llevársela. Soldado. ¿Alguien lo vio cuando llegó? No, tuve mucho cuidado. ¿Arregló lo de la nueva partida de diamantes con los negros? Estoy por hacerlo. Es que María es quien hace los acuerdos entre los negros del Quilombo y yo. Yo lo sé, mi marido me lo había dicho. Ella desapareció. Eso me tiene intrigado, porque ella acostumbra a insistir. Aparecerá, señor Jacobino. Esos negros son unos muertos de hambre. Hacen de todo por un plato de comida. Pero hay otro asunto sobre el cual le quería hablar. Pues diga. Mi hija regresó a casa. Sí. Peleó con don Martín. Ya lo supe. Su merced dice que quería casarse con una de mis hijas. Pues muy bien. Yo le ofrezco a María Dolores. Cásese con ella. Tu pequeña borboleta vuelve y te brindaré mi vida. Qué linda canción. El niño estaba llorando noche y día, hasta que mi hermana empezó a cantar y él se calmó. Ha de ser porque son las canciones de la tierra querida. ¿Acaso mi hermana lo mima de tal manera que ya no se calma a mi lado? Está durmiendo. Hable más bajo. Pues la noticia que os traigo sería para ser gritada. ¿Qué noticia? Yo no estoy esperando ninguna noticia, madre. Por fin,
Como si un rayo me cayese en la cabeza, me acordé de dos buenos partidos en el pueblo. Hija mía, esta vez no diréis que no. Estoy segura que pronto estaréis casada. Madre. Son los mejores partidos del pueblo. Violante. ¿Me pidió que subiese? Sí. Bien, lo que he de decir lo diré con el corazón en la mano. Y por más grandes que hayan sido nuestras desavenencias, también hemos tenido últimamente momentos en que se demostró un gran afecto. Para mí también han sido momentos felices. He llegado a admirarla desde que rechazó la oferta del conde. Por eso su merced ha de oír lo que voy a decir. Yo sé que cada vez está más distante de la novia que dejó en Portugal. Y también sé que vive en la frontera con el pecado. Violante. No diga que no, no me enfrente, no me encare. No intente jurar que ya no existe nada del terrible pecado que cometió con nuestra madrastra. Yo sufro solo de recordarlo, porque al no denunciarlo me volví cómplice de ese pecado mortal. Violante, permítame hablar. No diga nada. Yo estaría satisfecha si pudiese cargar ese pecado con su merced. Y si estuviera segura de que ese pecado se terminó y que la tentación es cosa del pasado. Pero yo veo a sus mercedes. Noto las miradas, noto las sonrisas. Violante, es imaginación suya. No, son nubes que se forman para la tormenta. Por eso os pido, Luis Felipe, piense. Cásese. ¿Casarme? Hoy estuvo aquí la señora Guiomar. Su merced sabe quién es. ¿Sí? Ella está buscando un buen partido para su hija María Gracia. Y pensó en vuestra merced o en Santiago. María Gracia ya fue novia del mercader Félix. En otra ocasión yo me reiría ante tal oferta, pero ante el abismo, ante el profundo abismo que veo delante de su merced, yo os pido, Luis Felipe, piensen lo que dije. Violante, vuestra merced quiere ser mi amiga. Claro que sí. Entonces no le diga nada a nuestro padre. Hasta que reflexione mejor sobre esa idea. Entonces va a pensar sobre el asunto. Es buena señal. Ay, qué bueno que pudimos encontrarnos. Su merced, ella se enteró de todo, ¿verdad? Violante habló conmigo. ¿Y ahora qué hará? Vuestra merced no confía en mí. Soy una mujer sencilla, una mujer repleta de sentimientos. Yo solo sé de mi capacidad de amar, señor. Vuestra merced no. Su mente da vueltas, crea tramas. ¿Por qué dice eso? Ya podríamos ser felices hace mucho tiempo. Tal vez mi hijo aún estuviera vivo si su merced pensase en la misma forma que yo. La primera vez que nos dijimos el uno al otro que nos amábamos, ¿qué le dije? No, vámonos de aquí, no, vamos a huir. No, yo no podía. Vuestra merced pensó que hubiese otra solución. Se quedó esperándola. Más adelante, cuando le propuse, yo le propuse terminar con la vida de mi esposo. Vuestra merced acabó por aceptar, pero nunca llegó a hacer nada. Yo esperaba la mejor oportunidad, como todavía la espero, señora. Todavía la espero. Él está vivo y me tortura todas las noches. Si vuestra merced supiera el asco que siento cada vez que se acuesta conmigo, pero no. Vuestra merced espera y espera. Yo lo habría apuñaleado la primera noche que tuve la idea. Vuestra merced sería ahorcada. Pensaría después en la fuga como tanto. Por eso le pido por nosotros dos. ¿Qué me dirá ahora? ¿Te cortejará a la señorita María Gracia para que no sospechen de nosotros? Yo ya no soporto más sus tramas. Yo me encontraba refugiada en la iglesia. Alcanzaba alguna paz, pero vuestra merced insistió para que yo cediese. Señor Luis Felipe, no piense en esas sórdidas estrategias que ella le propone. Si corteja a la señorita María Gracia, se casará. Y yo continuaré toda mi vida acostándome con su padre. Si hace eso,
no quiero volver a verlo. Señora Micaela, señora Micaela. Adivinó lo que iba a decir, pero no volveré a decirlo. Sabe bien que la amo. No me abandone, no me abandone, mi amor. No me abandone. Se nos ocurrió antes esa idea. Tardó mucho, señora. Fui a rezar. ¿Habló con el padre Obico? Tan solo lo saludé. Si supiera que iría a la iglesia, habría enviado un mensaje. Pero hablaremos de eso en otro momento. ¿Por qué están todos aquí? Parece una reunión familiar. Su merced ya sabe el asunto. ¿Sabe por dónde anda mi hermano Luis Felipe? ¿Y por qué lo sabría? Ah, Luis Felipe, hijo mío, qué placer verlo. Hablábamos de su merced en este momento. Sí, hermano, yo le decía a nuestro padre que a su merced le interesó comprometerse con la señorita María Gracia, ya que las relaciones con su novia en Portugal se han debilitado. ¿No piensa que es una buena idea casarse aquí en el pueblo? Padre, haré lo que quiera vuestra merced. Escenas del próximo capítulo. Ahora el problema es serio, ¿verdad? Yo lo sé, señor Félix, lo sé. El doctor Piedras era un hombre mayor y cobarde. Pero ahora se trata de la familia del sargento mayor. Son buenos partidos. Vos no podéis medir fuerzas con ellos. Sí, lo sé, señorita, lo sé. Vuestra madre escogió bien. Su merced ha de mojarse la chaqueta si continúa de esa manera. Vamos, quítesela. ¿De qué se trata, madre? Su merced se va a casar.